continuación las 5 notas electorales del día. Eugenio Segura Vázquez, candidato al Senado de la República, visitó las regiones 99 y 201 de Cancún, donde recogió las necesidades de sus habitantes, las cuales, dijo, transformará próximamente en iniciativas desde la máxima tribuna del país. Explicó que una de sus propuestas es impulsar que al menos un 10% del dinero que pagan los extranjeros por derecho de no inmigrante regrese a Quintana Roo. Un total de 42 casillas serán instaladas en las 14 secciones electorales que comprenden el municipio de Lázaro Cárdenas, de las cuales 14 serán básicas y 21 contiguas, además de 7 extraordinarias. En este municipio no habrá casillas especiales. La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó una multa de 41.496 pesos en contra del Partido Verde Ecologista de México por vulnerar el principio de equidad en la contienda al difundir un promocional en el que aparece la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador. El coordinador de zona de la campaña de Claudia Sheinbaum Pardo, Óscar Cantón Cetina, dio a conocer que la aspirante a la presidencia de la República de la coalición Morena PT Verde Ecologista de México volverá a estar en Yucatán el 18 de abril, donde visitará Mérida y diversos municipios del interior de la entidad. Sofía Yunes Gamboa, quien fue presentada como precandidata de Movimiento Ciudadano a la Diputación Local por el Distrito de Alvarado, Veracruz, en el actual proceso electoral, renunció al Partido Naranja y con ello a su postulación para buscar una curul en el Congreso del Estado. Esto fue las 5 notas electorales del día.